La información que pude conseguir con respecto a este video que van a ver a continuación es que es de Uruguay, de más precisamente Montevideo. Unos chicos pasaban por un cementerio, más precisamente por la entrada de un cementerio, del cementerio Cerro, ahí en Montevideo, y se encontraron con una anomalía en la puerta de dicho lugar. A pesar de que no es muy buena la calidad de imagen, se nota ver algo raro treparse por la puerta. Yo quisiera saber qué opinás vos con respecto a este video. Para mí es posible. Mira, se está moviendo. Fija y la ves. Mira, se está moviendo ahí. ¿Por qué no la...? Pero yo la veo con mis ojos. Eso es lo que no entiendo por qué ustedes no, boludo. Si yo estoy bautizada. Yo lo estoy viendo acá y se está moviendo. Mira. Como que quiere salir, ¿no? De la reja. Como que está viendo. El material que tenemos a continuación, la verdad no tengo mucha información con respecto a lo que van a ver a continuación, pero me resulta interesante y lo quiero compartir con ustedes y que me ayuden un poquito a ver de qué va esto. Yo creo, sinceramente, que es armado, es algo publicitario, ¿por qué no? Hoy por hoy hay muchísimas cosas que hay que dudarlas. Así que igualmente me resultó interesante, vuelvo a repetir, lo que van a ver a continuación. Se trata de una bola de energía que cruza por unas vías de tren. La imagen es muy limpia y la verdad no lo creo. Sinceramente yo no lo creo, pero quiero saber vos qué opinás. Ahí va el video. Según reza el escrito sobre este video que encontré, dice lo siguiente: misteriosa dama del siglo XIX aparece en el medio de la carretera empujando un carrito de bebé. El video fue captado cuando un grupo de amigos regresaban de pasear un día en la montaña en el municipio de Santiago, en México. Y si tengo que opinar con respecto a este video, para mí simplemente habrá sido una lugareña que estaba dirigiéndose a un lugar y nada más. Es decir, una persona que vivía en un pueblo ahí cercano y da la casualidad que parecía eso. Es lo que yo creo, pero quiero saber qué opinás vos. Imagínate estar en la sala de tu casa mirando una película o lo que sea que quieras y de repente empezás a escuchar tiros o ruidos del tipo cohete, pirotecnia, fuera de tu casa. Salís al balcón y resulta que tenés una batalla en la plaza que tenés enfrente de tu casa. ¿Vos qué harías? Este video que te voy a mostrar a continuación, no sé si es del año 2018 o recientemente con este problema que estaba habiendo con el supuesto inicio de la Tercera Guerra Mundial. Me gustaría que ustedes me ayuden a corroborar de qué se trata este video, pero no deja de ser algo muy impactante. Miren.
Esta primera semana que llevamos de enero se está haciendo muy viral un video falso con respecto a la muerte del general Soleimani, si lo dije bien, Soleimani, creo que se pronuncia así. Un video falso que es de un videojuego, que es lo que van a ver a continuación. Este supuesto ataque que le dieron fama con ser el video que se ve cómo lo matan a este general es de un videojuego que se llama Gunship Simulator, que lo pueden encontrar tranquilamente en YouTube en alta calidad y no pixelado como lo están pasando ahora. El único video que se conoce con respecto a la muerte de este general es el que verán a continuación.